Gracias por estar con nosotros todavía hasta este momento. Me da mucho gusto dar la bienvenida a Ricardo Ibéllez. Hola, Ángel. Activista de la Fundación Rescate Arbóreo. Así es. Una labor importante que ha realizado tu fundación en defensa finalmente del patrimonio natural que tiene esta ciudad. Muy necesario, una ciudad que está creciendo muchísimo. Claro. Y tiene en sí mismo, paradójicamente como una gran urbe, tiene una reserva ecológica, una área natural protegida, propiamente dicho, que es el Parque Metropolitano, y parece ser que unos terrenos aledaños, ¿no? ¿Cómo está la constituida esa parte? Efectivamente, existe el área natural protegida de lo que es el Vaso de la Presa y zonas aledañas. Está el plan y el plan de manejo y todo de esa área natural protegida, como lo debe estar en todas las áreas naturales protegidas, y señala que la vocación de ese parque es de carácter ecológico, ecológica, de educación ambiental, que debe permear a todos los habitantes del municipio para que tengamos una conciencia del medio natural que nos rodea. Correcto. Déjeme decirle que Ricardo Ibéllez ha tomado la palabra al ayuntamiento. El ayuntamiento ha enarbolado mucho el discurso de la participación ciudadana. Y dentro de esta reconformación del Parque Metropolitano, ellos han tratado de cambiar quizás ahí algunas políticas. Hubo una polémica incluso por el director que estaba, que le dio entrada a bastantes espectáculos. Carlos Medina Plasencia, el síndico, incluso él quiso proponer a sus allegados. Es decir, el Parque Metropolitano despierta bastantes intereses. Intereses de todo tipo, pero al final hay un planteamiento que se plasma en el programa de gobierno de Héctor López Santillana y que aunque no estuviera ahí, está también el reglamento interno del patronato del Parque Metropolitano. Entonces, tú le has tomado la palabra al alcalde y has levantado la mano para participar. Exacto, bueno, el discurso de esta administración ha estado enfocado mucho a la cuestión de la participación ciudadana en la toma de decisiones y obviamente en su incorporación a los consejos. En el caso particular del consejo del patronato del Parque Metropolitano, porque además al ser una área natural protegida, también debería tener un consejo técnico que ahí está del lado del Instituto Estatal de Ecología, que no lo han habilitado, pero bueno, ese es otro tema que habría que tratar en su momento. Bueno, establece en su artículo 8 que el ayuntamiento podrá incorporar hasta 3 consejeros ciudadanos a este consejo. Nosotros, considerando el discurso que López Santillana ha estado diciendo, le tomamos la palabra y aceptamos esa invitación. Creo que ahí habría que sumar, nosotros como organización de la sociedad civil, a eso estamos dispuestos, a aportar nuestro conocimiento en el ámbito ambiental, que creo que además esa es la vocación, así lo señala el plan de manejo, la vocación del Parque Metropolitano es de carácter ambiental. Los eventos deportivos, los eventos recreativos, los conciertos musicales y todo eso, en realidad no tendrían cabida en un área natural protegida, donde lo que teníamos que privilegiar es el conocimiento de la flora y fauna local. Lo que sufren en ese tipo de eventos pues son precisamente esos organismos. Entonces, nosotros estamos dispuestos, repito nuevamente, a que sumemos en la tarea de construir un mejor León. Y en la construcción va incluido, obviamente, el Parque Metropolitano. Importantísimo. Platicábamos hace un momento de crear esos equilibrios y yo creo que la participación ciudadana es, yo creo que el elemento esencial para tener este equilibrio porque hay bastantes intereses económicos en ese parque. Finalmente es un espacio que le ha interesado a bastantes promotores para llevar conciertos, para llevar actividades del propio Festival del Globo, que finalmente usa como escenario la misma presa del Palote. Estábamos hablando también de la situación del rally, esa polémica que también, y polémica necesaria diría yo, que también está recubierta por el Mundial de Motocross, que incluso va a ser ya en el mes de marzo. Ahí es donde yo creo que hay un contrapeso importante por parte de ustedes, ¿no? Definitivamente, porque en aras de habilitar los espacios para ese tipo de eventos, dejamos de lado o nos olvidamos de la vocación principal del parque, que es el medio ambiente. Y obviamente el manejo adecuado que tenemos que hacer de sus elementos vegetales y de fauna. Entonces, creo que de alguna manera se trata de conciliar las cosas.
tampoco cargarnos hacia un solo lado, pero tampoco olvidar los otros aspectos. La cuestión ambiental es algo muy importante y eso es finalmente el hecho del por qué nace el área natural protegida del Parque Metropolitano. Yo creo que para realizar eventos tenemos ya otras infraestructuras muy bien habilitadas, claro, como es el Poliforum, es el autódromo, digo, mucho más adecuadas para ese tipo de actividades de carácter masivo, la carpa que se puso en las instalaciones de la feria, etcétera, ¿no? Y lo que hemos dejado mucho de lado es la cuestión de la educación ambiental en nuestro parque. Entonces, vamos a trabajar, a sumar, a aportar y ver de qué manera, digo, está muy afectado el arbolado por la plaga de muérdago. No hay recurso para atacar el muérdago, pero sí hubo recursos de aproximadamente 1,5 millones de pesos para comprar un escenario para un concierto de música electrónica, sí, que, bueno, fue un capricho tanto del anterior director como del consejo. Y entonces los consejos ciudadanos son también cómplices de las cosas buenas y las cosas malas que acontecen en esos lugares, en las paramunicipales con consejos ciudadanos. Cooptados, diría yo. Así cooptados. Es. Yo recuerdo muy bien este parque, en algún momento fue quien lo fundó Eliseo Martínez, si mal no recuerdo. Fue quien estableció el proyecto del Parque Metropolitano. Y también luego ya Luis Ernesto ya tuvo las cuestiones de la reglamentación y todo esto, ¿no? Ahora, ¿en qué momento observaste tú empezamos a desviarnos en esa vocación del Parque Metropolitano? Recordaba yo incluso había un pequeño zoológico a un costado de la presa, precisamente por un pequeño zoológico de especies nativas, que me parecía fundamental para precisamente este objetivo de educación ambiental. ¿Dónde observaste tú que empezamos a decaer, que empezamos a cambiar de vocación? Empezamos a cambiar de vocación desde el momento en que no tenemos los elementos de conocimiento para trabajar la cuestión ambiental. Amontonar animalitos no es una educación ambiental. De hecho, pues digamos, no sería lo más adecuado, porque los animales viven en un hábitat con ciertas condiciones y nosotros no se las damos. Aunque por más que quisiéramos, no se las vamos a proveer. Entonces, los animales ahí están estresados y viven en condiciones que no son las adecuadas. Está mal desde el momento en que blanqueamos los árboles de la zona de estacionamientos del parque. Está mal desde el momento en que estamos plantando palmeras, que son especies exóticas, en el área de las orillas de la presa, porque queremos hacer una playa. Exacto. Una playa como si estuviéramos en el mar. Son hábitats totalmente diferentes. Se supone que el área natural protegida lo que pretende es conservar las condiciones naturales de ese lugar para conocer su particular condición. Exacto. Cuando venimos e introducimos, pues entonces es un parque recreativo. Y para parque recreativo tenemos uno muy conocido de carácter acuático en la carretera a Silao, que bueno, cumple con esa función. Aquí es un área natural protegida, tiene su plan de manejo y por lo tanto tenemos que respetar las condiciones que establece ese documento, que si bien es cierto, no está actualizado desde hace 16 años, habría que hacer ajustes y revisiones adecuadas, pero para mantener precisamente la condición del cuerpo de agua y los elementos que le rodean. En el cuerpo de agua es el hábitat de algunas aves, digo, meter lanchas, meterle todo este tipo de actividades, lo único que hacemos es empezar a afectar las condiciones en las que habitan, las condiciones del lugar en el que habitan esas especies. Entonces, creo que estamos perdiendo mucho la visión ambiental por hacerla de carácter recreativo. Exacto. Y de carácter deportivo y de carácter económico. A ver cómo saco lana para mantener el parque. Yo creo que tenemos que tener visión mucho más amplia, que podemos atraer recursos sin que demos ese manejo tan mercantil de nuestro
área natural protegida. Yo creo que lo dijiste perfectamente. Pues mucho que participar. La verdad es que es muy necesario que haya al menos esta otra visión. Esta otra visión que alimente la vocación del Parque Metropolitano. Ahora déjame preguntarte, hay una lucha muy concreta que ustedes emprendieron desde hace más de 2 años, yo me atrevería a decir, que es el retiro de los árboles en la zona urbana por las obras del Sistema Integrado de Transporte y otras obras también. Y otras obras, sí, definitivamente. Definitivamente, pero la que está más vigente y la que viene en puerta es la tercera y cuarta etapa, que estará corriendo por el Boulevard Hidalgo, si mal no recuerdo. Sí. Y, bueno, esa zona es una zona arbolada completamente. Ya se tuvieron ahí finalmente algunos acuerdos. Incluso vecinos de la misma colonia se han movilizado también en este trabajo. ¿Cuáles son los avances que ustedes conocen al respecto? Entiendo de cerca de 500 árboles que estaban en esa zona, pues ya se redujo. Pues sustancialmente, ¿no? Exacto. El 20% prácticamente. Yo creo que aquí son varios puntos muy importantes. Uno es el trabajo de los ciudadanos, el papel que están jugando los vecinos en apropiarse de la problemática de su zona y entonces empezar a valorar lo que tenemos. En este caso, los árboles de los camellones, ya sea tanto del Boulevard Hidalgo, de Talabarteros, como también en Juan Alonso de Torres y Francisco Villa. Recordemos también lo que se generó en Hermanos Aldama, etc. Eso es muy importante, la conciencia que empezamos a tener acerca de esos seres que nos proporcionan servicios. Ya no son unos elementos o unos objetos ornamentales. Valoramos sus servicios ambientales de alguna manera. Lo que también es cierto es que no podemos detener el sistema integral de transporte, es algo necesario. Lo que nosotros decíamos desde un principio es de qué manera teníamos que conciliar, por un lado, la infraestructura para que corran los autobuses con los árboles existentes en las zonas donde se van a desarrollar todos los trabajos y van a elaborarse los paraderos y habría que ampliar algunas avenidas, etcétera. Porque lo que se usaba o lo que se estila es, son árboles, los borramos, los eliminamos y no pasa nada. Y ese no pasa nada es no solo el objeto, el árbol, ese organismo que nos proporciona múltiples servicios, sino también cómo se afecta el paisaje del lugar donde vivimos. Si nosotros bien recordamos las mejores avenidas o las que es más grato circular por ellas en esta ciudad, que hay árboles. Entonces, vamos a conciliar que corra la oruga y que se mantenga el árbol. Y cuando no sea posible, entonces, que haga la compensación en la cantidad mínimo de 10 a 1, ya dijo el director de gestión ambiental, que en este caso sería así, y que además esos árboles nuevos sean colocados en la zona que está siendo afectada. El Parque Cid querían hacerlo hasta Las Joyas, bienvenido, que lo hagan a la de ya, pero los árboles que están quitando en Boulevard Hidalgo, en Francisco Villa y en todos los demás bulevares por donde va a correr ambas rutas, tienen que colocarse en las zonas, en las inmediaciones, porque los servicios ambientales que están proporcionándonos, sí es cierto, los árboles que están en la Sierra de Santa Rosa y los árboles que están en la Sierra de Lobos nos dan un servicio, pero el árbol que está enfrente de mi casa ¿también? Me proporciona sombra, me proporciona una serie de servicios que también necesito. Entonces, es buscar esa conciliación. Nosotros consideramos que no era cero o nada, eso es en total una intransigencia, sí, claro. Pero sí es conciliar y, digo, valorar el árbol como un ser, como un organismo que nos proporciona servicios. Yo creo que eso es lo más importante. Correcto. ¿Hasta ahora la actitud de la administración de Héctor López Santillán ha tenido esa apertura? Sí, definitivamente, digo, nosotros hablamos con la Comisión de Regidores de Medio Ambiente, inclusive antes de que la comisión estuviese ya operando, se les expuso la situación y, bueno, dieron apertura. El proyecto, así es, tenía una afectación de aproximadamente 500 árboles. Había una microterminal que se tumbaba ella por sí sola 200. Se está eliminando del proyecto, es lo que nos han dicho de manera extraoficial, porque, bueno, tuvimos la entrevista, entregamos un documento, pero ellos no nos han contestado por escrito.
ni nos han invitado a conocer el proyecto y si las solicitudes que nosotros les hicimos ya están tomadas en cuenta. Estamos obviamente esperando a que por parte de los servidores públicos, bueno, haya ahora la respuesta en base al cuestionamiento que les hicimos por escrito. Lo que nosotros sabemos es que va por buen camino, que sí se ha trabajado mucho esta cuestión de los árboles, que estos están siendo integrados en algunos de los paraderos. ¿Habrá una afectación? Sí, aproximadamente de 60, 90 árboles, por ahí nos han comentado. Pero nada comparado entonces, a lo que se tenía. Nada comparado a lo que se tenía. Entonces, serán alrededor de 1,000, que se conviertan a lo mejor en 2,000 o en 3,000 árboles, que se coloquen en las inmediaciones de las vías, de las vialidades por donde va a correr las rutas del CIT. Correcto. Bueno, señal finalmente de que el proyecto original cometía excesos, ¿no? Digo, creo que hay un margen tan grande entre el proyecto original de cuántos árboles iban a retirar al proyecto finalmente que se elaboró junto con ustedes, vamos, es señal de que había un exceso brutal en este, pues podríamos llamarle ecocidio sistemático que se empezó a realizar con las obras públicas desde la administración pasada, ¿no? Definitivamente, nosotros decíamos, otra opción es posible y ya lo estamos viendo. ¿Por qué no entonces considerarla desde un principio? ¿Por qué fue descartada? ¿Por qué ni siquiera fue tomada en cuenta? Así es. Pero otra opción es posible y de aquí en adelante esa opción es posible porque ahí estuvieron todos los ciudadanos, las personas que estuvieron en redes sociales, las personas que asistieron a las manifestaciones de manera física, las personas que compartieron. La organización ciudadana. Creo que esa es. Cuando nos juntamos los ciudadanos, podemos construir un mejor León. Y creo que eso es a lo que hay que apostarle. Correcto. Pues Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotros. Muchísimas gracias por... ¿Cuándo esperarías que te respondieran para el asunto del Parque Metropolitano? Pues mira, mañana sesiona el Consejo del Parque Metropolitano. Repito, no es decisión del Consejo del Parque Metropolitano. Así es. Es una atribución del H Ayuntamiento el que se incorporen 3 ciudadanos al Consejo. Hasta ahora el Ayuntamiento no te ha contestado. No ha dicho nada. Entonces, bueno, esperemos mañana si se discute algo. Pero bueno, la instancia que tiene que decidirlo es el H Ayuntamiento y entonces estamos en espera de su respuesta. Correcto. Vamos a estar pendientes, Ricardo. Claro que sí. Muchísimas gracias. Vamos a unos mensajes y regresamos. Gracias.